Hoy vamos a hablar de la obesidad. Un verdadero problema de peso para nuestra sociedad, con redondas cifras que van en aumento. Y antes de que nos reviente en la cara el problema de la obesidad, tenemos que definir cuáles son sus causas. Por ejemplo, será el sedentarismo de nuestra sociedad, o los subsidios a los vagos que dan los gobiernos. Quizás será la gran oferta gastronómica nacional a base de carimañolas, chicharrones, hojaldras, o el aporte extranjero que, además de sembrar la xenofobia en nuestros cuerpos, también siembran arepas con chicharrón y bandejas paisa. Pero así, como el cigarrillo mata a punta de pasividad, y no me refiero a Honorio, podría la obesidad matar a personas que incluso cuiden su salud. Vámonos con la número 888.8. Sábado 32 de agosto de 2015. Alejandro Cerezo era un joven que habría vivido una infancia sana y activa hasta recibir la visita de su abuela Edelviria, oriunda de Macaracas, quien al verlo, según ella, con menos carne que una pantorrilla de Talingo, lo llevó 3 meses a su casa allá en el campo, cerca del río, donde hay un ranchito que quiero tanto. Y lo entrenó en las artes alimenticias del sancocho de gallinepatio sepultado en arroz, las frituras hechas en piscinas olímpicas de aceite y las pesadas de Nance que compartirían sus características de aguachadas y pesadas con Alejandro. Su vida cambió para siempre al descubrir con su abuela los placeres de la carne. Su vida nunca fue igual. La gula se apoderó de su espíritu y aún después de fallecida su abuela, la escuchaba como a Obi-Wan Kenobi a la hora de comer diciéndole: ¡usa la fuerza! ¡Y empújate eso que te queda en el plato! Y ahí estaba Alejandro, recién salido de la fiesta de cumpleaños de su jefe, donde se zampó 5 platos equivalentes a 3 canastas básicas completas. Pero su sed de poder y su hambre de comer lo harían no ceder y llegar en busca de un buen refine pa' ahora y lo que sobrara pa' pola. Papó la noche. Los empleados y clientes veían con preocupación a esta bestia nefasta engullir alitas de pollo y papas western con la habilidad de una estrella porno. Con una como tú me conformo. Su mirada perdida y sus llantas brotando cada vez más afuera de la correa era una situación que infundía miedo. Pero ellos no sabían que tenían motivos de peso para asustarse. A diferencia de lo que esta historia aparenta, Alejandro pudo terminar sus 4 combo número 8 y vivir para contarlo. Pero fue en ese momento, al estirarse victoriosamente, cuando uno de los botones de su camisa talla XXXL por fin se dio, impactando directamente en la tráquea del aseador, quien, boquiabierto, lo observaba atónito. Después de 12 segundos de agonía por asfixia por el botón y 3 por tener encima a Alejandro intentando ayudarlo, el aseador Richard Guevara murió al instante por culpa de la obesidad de otro. Manera para mañana de morir número 888.8. Panza porno, por no cerrar la boca. Parece que los... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No tengo para pagar los perfumes! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Parece! ¡Parece!
dame clic aquí, ¿ve? En el chacarón, para que vea rantambuco pocotán de video, que tenemos como para un año entero. Y recuerde que siempre estrenamos a las 7:30. Y si no, vaya y quéjese con Diego ese web y que no hace nada. Ah, también vaya y dale clic al botoncito ese redondito que no necesita aquí o allá, que tiene una I blanquita ahí también, para que vea videos recomendados y otras bajezas. ¡Hágame caso! Que se lo digo yo, chacarón. Así que, ¡chao!